Señor, abre mis labios. El Señor viene del Líbano, su brillo es como el día. Thank you.
Cielos, dejad caer el rocío, que las nubes lluevan al justo y de la tierra brote el Salvador. Prepárate, Israel, y sal al encuentro de tu Salvador que se acerca. Y al Espíritu Santo, hoy y en el principio,
saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. He entender que el reino de Dios está allá cerca. Os aseguro que no tardará. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a sus pueblos, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que lo libre de Oremos a Dios Padre, que trazó desde antiguo un plan de salvación para su pueblo, y digámosle: guarda a tu pueblo, Señor. Oh Dios, que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia,
vela por la santidad de tu iglesia. Guarda a tu pueblo, Señor. Inclina, oh Dios, el corazón de los hombres a tu palabra y afianza la santidad de tus fieles. Guarda a tu pueblo, Señor. Por tu Espíritu, consérvanos en el amor, para que podamos recibir la misericordia de tu Hijo que se acerca. Guarda a tu pueblo, Señor. Haz que nos mantengamos firmes, Dios de clemencia, hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Guarda a tu pueblo, Señor. Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, creador y restaurador de la naturaleza humana, que quisiste que tu Hijo, la palabra eterna, se encarnara en el seno de la siempre Virgen María, atiende a nuestras súplicas y haz que tu Hijo unigénito, que ha tomado nuestra naturaleza humana, se digne hacernos participantes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella de mar, que alegrará al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. El Señor está cerca, hemos cantado en la antífona del rezo de laudes, porque a partir del día de hoy estamos celebrando las ferias mayores del Adviento, que nos preparan ya de una forma muy especial para celebrar la Navidad ya próxima. Hoy recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de Fuerza de Ventas de Helados Holanda. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. A nuestra oración matutina se unen también los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California también piden unirse a las oraciones de todo el pueblo que se reúne para celebrar esta Santa Misa. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana, que preside el venerable Cabildo de Canónigos de esta Basílica y que ofrecemos de un modo especial por todos los bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la luz del mundo, que viene a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Hijo de Dios, que volverás un día a dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, Creador y Redentor del género humano, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno purísimo de la siempre Virgen María, atiende propicio nuestras súplicas y haz que tu unigénito, revestido de nuestra humanidad, se digne hacernos partícipes de su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar a la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesse, y Jesse al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, a Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jecomías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jaconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, la salvación ha llegado a nosotros mediante un descendiente de la tribu de Judá, Jesús, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Ya Jacob había bendecido a su hijo Judá diciéndole: has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? Por medio de su Hijo, Dios se ha levantado victorioso sobre el autor del pecado y de la muerte.
la serpiente antigua o Satanás. Jesús, después de cumplir su misión, ha vuelto victorioso a la gloria del Padre para sentarse como Rey y con todo el poder que se le ha dado en el cielo y en la tierra. Los que le pertenecemos no podemos nuevamente encadenar nuestra vida a la maldad, sino que hemos de hacer nuestra su victoria y permanecer firmemente afianzados en el bien, no por nuestras débiles fuerzas, sino por la fuerza que nos viene de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. No dejemos que el poder salvador de Dios pierda su fuerza en nosotros. No permitamos que se aparte de nosotros el Señor a causa de querer seguir encadenados al pecado, sino que Él permanezca en nosotros por vivir con fidelidad en su amor, obedeciendo en todos sus mandatos, pues en esto Dios se complace y hace que nos contemple como a sus hijos muy amados. En la liturgia de la misa de este día, que es la primera feria mayor de Adviento, leemos en el Evangelio la genealogía de Jesús. Genealogía es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. También se llama así al documento que registra dicho estudio, generalmente expresado como árbol genealógico. San Mateo nos está diciendo que Jesús es verdadero hombre. Dicho de otro modo, que Jesús, como todo hombre y como toda mujer que llega a este mundo, no parte de cero, sino que trae tras de sí toda una historia. Esto quiere decir que la encarnación va en serio, que cuando Dios se hace hombre, lo hace con todas las consecuencias. El Hijo de Dios, al venir a este mundo, asume también su pasado familiar. En definitiva, la genealogía de Jesús nos ayuda a contemplar el misterio que estamos próximos a celebrar, que Dios se hizo hombre, verdadero hombre, y que habitó entre nosotros. Jesucristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que al mismo tiempo es Hijo del Hombre, descendiente de David, es el motivo por el cual hoy escuchamos este Evangelio. No se cierran los ojos ante los antepasados del Mesías, como en toda su miseria. Pues, por ejemplo, se nos presenta el asesinato cometido por David en contra de Urías, el hitita. Pero Jesús no solo es descendiente de Abraham, patriarca antepasado de Israel, sino que es también descendiente de toda la humanidad representada en Ruth la Moabita. Sabemos que San Mateo constantemente recurrirá a la Escritura para demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, pues en Él se cumplieron los salmos y los profetas, y probablemente desde el principio, artificiosamente, nos lo está dejando bien claro. Tal vez en nuestros orígenes humanos sean demasiado sencillos y humildes, pero no podemos dejar de mencionar nuestro nombre diciendo fulano o fulana, hijo de Dios y hermano de Jesucristo. ¿Habrá linaje más digno que aquel al que pertenecemos? Tal vez nuestro propio pasado tenga muchos puntos oscuros. Sin embargo, al Señor solo le interesa el que, siendo ungidos de Dios por participar del mismo Espíritu Santo que ungió a Cristo, seamos sus hijos fieles, dándole cumplimiento en nosotros a sus promesas de salvación, y llevando así en nosotros a su plenitud la obra salvadora. En esta Eucaristía celebramos al Mesías tan esperado, que finalmente se ha hecho presente entre nosotros con todo su poder salvador, venciendo a quien nos retenía bajo la muerte a causa de nuestros pecados. Mis hermanas y hermanos,
no importa nuestros orígenes, no importa incluso nuestro pasado, tal vez un poco oscuro o manchado por el pecado. Dios nos ha amado en serio, de tal forma que no solo nos ha perdonado nuestros pecados, sino que nos ha hecho partícipes de su propia vida, para que junto con Cristo seamos hechos herederos de los bienes eternos. Dios ha querido hacernos partícipe de su vida y de su espíritu. Si Él se ha manifestado como Padre lleno de misericordia para con nosotros, porque no le han importado los pecados de nuestra vida pasada, y más bien nos ha buscado hasta encontrarnos para ofrecernos su perdón y la participación de su misma vida, nosotros hemos de vivir en adelante como la descendencia de Dios, que sin dejar de participar de la naturaleza humana, ha sido elevada a la dignidad del Hijo de Dios. No podemos olvidar ese amor y esa misericordia ahora que estamos celebrando todavía los 485 años de la presencia de Santa María de Guadalupe entre nosotros. Ella ha sido enviada para mostrarnos continuamente ese amor misericordioso de Dios, que no se anda fijando en pequeñeces, sino que nos ama porque somos hijos suyos. Este Padre misericordioso nos conceda, por intercesión de esta dulce Señora y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de esforzarnos continuamente en hacer realidad su reino entre nosotros, trabajando para que todos, aún los más grandes pecadores, lleguen finalmente a vivir plenamente unidos al Señor, que los ama, que los perdona y que los salva. Así sea. Así sea. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados, y a cada petición vamos a decir: ven, Señor, y quédate con nosotros. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que en las fiestas de Navidad que se avecinan, los fieles contemplen con fe íntegra y vivan con entrega generosa el misterio del nacimiento de Cristo. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que los hombres que aún viven en las tinieblas del error lleguen a conocer a aquel que vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que el nacimiento pobre de Cristo infunda esperanza a quienes la dureza de su propia vida ha sumergido en la tristeza y en el desánimo. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que el Hijo Eterno de Dios, que quiso nacer pobre en Belén, nos enseñe a amar a los pobres y desheredados. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por los peregrinos de fuerza de ventas, helados, Holanda, oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras plegarias y haz que nos dispongamos a celebrar dignamente las próximas fiestas de Navidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones de tu Iglesia y concédenos que por estos venerables misterios merezcamos ser plenamente reanimados por este pan celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que saciados ya por estos sagrados dones, hagamos nuestro el anhelo de resplandecer, encendidos en la luz de tu Espíritu, como estrellas luminosas ante la mirada de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al bendecirlos a todos ustedes, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a los hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar a este lugar. También tengo la intención de bendecir los objetos de devoción que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen regreso a sus hogares y un buen día.